¿Qué tal, amigos? Hoy les quiero dar a conocer un tip para quitar el rechinido que hace la banda de los autos cuando pasan por agua o se mojan. Para esto vamos a necesitar harina de maíz o fécula de maíz, un plato, una cuchara, nada más. Ahorita vamos a ver cómo se oye el rechinido antes de echarle para que vean la diferencia. Va a ayudar a quitar ese ruido. Para esto vamos a tener que apagarla y ahorita les muestro cómo. Bien, amigos, como vieron, ese ruido que hace la banda es porque se mojó, entró agua. Entonces les voy a dar un tip de cómo quitarle ese ruido. Bien, ahorita les voy a enseñar cómo en qué parte se pone. Vamos a vaciar tantito aquí en el plato nada más. Y vamos a agarrar poquito en la puntita y se la vamos a echar. En la parte que va entre la polea y la banda. Esto se le echa en todas las poleas que puedan, que alcancen. Recuerden, entre la polea y la banda. Ahí se alcanza a ver. Entonces, lo que va a hacer es que al encender el carro, toda esa harina va a pasar por toda la polea alrededor para que haya una fricción más suave y se elimine ese ruido. Vamos a echarle otro poquito. Esta, como está boca abajo, pues le pueden echar un poquito con los dedos. Allá abajo hay otro. Recuerden, todas las poleas que alcancen. Si no, con una o dos que las echen, ya suficiente. Yo creo que con esto es suficiente. Ahorita le vamos a dar encendido para que vean. Nada más no se queden cerquita de las poleas porque todo eso lo va a sacar, los sobrantes. Lo vamos a cortar para que vean la diferencia. Le quito. Ya te sale. Préndele. Bien, amigos, pues como han visto, el sonido ha desaparecido. Ojalá que les haya servido y lo puedan hacer en sus casas. Hasta luego, nos vemos.